Saludos, buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de la NBA aquí en la 2 de Televisión Española. Uno de los protagonistas del programa de hoy por partida doble es Charles Barkley. Va a jugar en el encuentro que vamos a ofrecer, Filadelfia-Chicago. Y además esta semana se ha soltado con unas declaraciones realmente explosivas. Esteban. ¿Qué tal? Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes. Y era previsible. Ya lo comentábamos la semana pasada, Charles Barkley se quiere ir de Filadelfia y está provocando la salida. Este año no lo va a conseguir, pero el próximo año seguro. Bueno, lo cierto es que las declaraciones son de la dureza que van a tener ustedes ocasión de comprobar ahora mismo. Barkley calls foul on the Philadelphia media. One of the reasons the media has been on me all year, and they have been on all media, because I'm a strong black man. And he added, and I quote, los medios de comunicación están metiéndose conmigo porque soy un hombre negro fuerte. Soy un negro de los 90. Están montados en mi espalda y todo lo que hago está equivocado. Quieren que los atletas negros sean como el protagonista de la cabaña del tío Tom. Y un negro de los 90 no es así. Y aquí está Barkley repitiendo exactamente eso. Soy un negro de los 90, soy fuerte y por eso los medios de comunicación se meten conmigo. Si eres negro y fuerte, tienes grandes posibilidades de que se metan contigo. Otro de los personajes de esta semana, indudablemente Dennis Rodman, que con 34 rebotes ha batido el récord en un encuentro de su equipo, los Pistons de Detroit. Aquí estamos viendo cómo lo hace Rodman, que este año se ha especializado todavía más en esa faceta del juego. Y no solamente en esa, fíjense ustedes qué pase, luego veremos otro realmente colosal. Ahí están los rebotes sumados. Hay fans en el Palace de Oval Field que se dedican a ir colocando los rebotes que Dennis Rodman va consiguiendo. Ahí tienen otro ejemplo. Rebote ofensivo, que es posiblemente su máxima especialidad, y personal en ataque tras conseguir canasta. Dennis Rodman, máximo reboteador de la liga este año. Bueno, es muy interesante para mí salir y hacer algo que el resto no puede hacer. Ahí está la altura del señor Rodman, 6'8", cuyo equivalente es 2'3 aproximadamente. Con esa estatura, ser el máximo reboteador de la NBA, realmente impresionante, Esteban. Sin duda, el protagonista de esta temporada. Sin duda, la clasificación de reboteadores está mucho más interesante que la de encestadores u otras facetas del juego. Bueno, ¿han visto ustedes esa patada que la pasada temporada dio Chuck Person, frustrado por una circunstancia de un encuentro? Y ahora van a ver ustedes este encuentro que tuvo lugar el pasado martes. Scottie Pippen, atención. Point, pedrada, pum, patada. Es un excelente y ahí está Chuck Person precisamente diciéndole al árbitro: el año pasado por esto mismo me echaste de la cancha, ¿por qué no haces lo mismo con Scottie Pippen? Viaje siguiente, nos vamos a Phoenix, equipo realmente caliente en este momento. No olvidemos que en su último encuentro los Suns le han derrotado a los Bucks de Milwaukee 106-100. Y aquí estamos con Chicago enfrentado a los Heat de Miami. Los Heat de Miami, que han tenido una temporada de, yo diría que de gran mejora, pero en este encuentro se vinieron abajo totalmente, hasta el punto de que su entrenador Kevin Love sacó a todos los reservas en un momento determinado, mandando un mensaje a sus titulares en el sentido de que si seguís así no quiero saber nada con vosotros. Ahí lo tenemos al entrenador y aquí a los reservas intentando jugar con esa canasta de Michael Jordan. Luego nos fijaremos en ella. La siguiente parada en este viaje es con ese hombre, Brad Doherty, que acaba de batir el récord reboteador de su equipo, los Cleveland Cavaliers. Y de ahí otro viajecito en coche deportivo, como estamos viendo, Nueva York, Barkley jugando contra los Hornets. Así ya podrá, dirían algunos, consiguiendo esta victoria, aunque últimamente pues los Lakers, sin ir más lejos, han ganado en el Madison Square Garden. Está contento Patrick Ewing en esas imágenes que estamos viendo.
así están las cosas en este momento. Chicago ha pasado ya de las 50 victorias cuando le quedan todavía 20 partidos por jugar. Y vamos, si les parece, con las 10 mejores jugadas de esta semana. Son estas. You can always count on us to give you the best plays of the week. 5, 4, 3, 2, 1. At number 10. La primera conexión es Stockton, Karl Malone, como suele ser habitual, pero en esta ocasión con una canasta así. La vemos repetida, por supuesto. Pues no. Al número 9, Rodman, reboteador, pero también pasador, como acabamos de ver. Vamos a ver esta repetida. No. Número 8, Michael Jordan, en esa jugada que antes veíamos, ahora tomada desde otro ángulo. Esta sí está repetida, fíjense ustedes. Parece que ya no es noticia, ¿no? La número 7, la conexión Dumas-Thomas. Fíjense qué pase. Y esta sí que merece ser repetida. Pase de béisbol picado contra el suelo, realmente colosal. Cambio de ritmo y de brazo para votar el señor Thomas. Nueva conexión, Antoine Carr, David Robinson, aunque un tanto peculiar. ¿Se dan ustedes cuenta? ¿Ha sido un pase o ha fallado el mate? ¿Qué la anotaría usted en la estadística? La número 5, Larry Bird todavía conserva cosas como esta. ¿Eh? Así que todavía lo conservamos. Ahora, jugada de costa a costa de Billy Owens. Taca, 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 para allá, por aquí, dentro. Lo más importante es esto. Esa cinta a un lado y entrar por el otro. Sharunas Marchulenis, comparado por la televisión americana, nada más y nada menos que con Pistol Pete Maravich en esa jugada increíble que hemos visto. La número 2 es Sherman Douglas, de los Boston Celtics. Y la número 1, ya lo advertimos, sin repetir, Chuck Person. Y vamos directamente al partido. En estos primeros instantes del programa de hoy aprovechamos para felicitar efusivamente desde aquí a los dos clubes españoles clasificados para la Final Four de Estambul, Estudiantes y Juventud Montigalá Juventud. Vamos con las noticias más importantes de los últimos 7 días en la NBA. Esteban, dos récords personales en cuanto a anotación de dos jugadores, uno de ellos muy conocido por parte de todos nosotros, Vasen Petrovic, el otro Dumas. Bueno, Dumas, que por fin ha conseguido escaparse de la sombra de Isaiah Thomas, ha tomado responsabilidades en un equipo que necesita los puntos, sobre todo de la parte de atrás. Y Petrovic, pues seguimos diciendo lo mismo, que es un magnífico tirador. Y el único pega que le podemos colocar es que ahí está con sus defensas intentando mejorarlas, pero lo que es un hecho es que esos 39 puntos son todo un récord y merecido para un hombre que está deseando trabajar. Bien, pues vamos con Dumas y Petrovic en estos primeros instantes del programa de hoy. Ahí tenemos el pasado jueves a Joe Dumas consiguiendo su récord personal de anotación en un encuentro que los Pistons jugaban en casa de una de las grandes atracciones de la temporada, los Golden State Warriors. 45 puntos consiguió el número 4 de los Pistons de Detroit. Y otro hombre que también batió récord personal de anotación, este, Vasen Petrovic, 39 puntos contra los Boston Celtics. Con jugadas como esta, con canastas como esta, a las que tan acostumbrados estamos en Europa. Recordemos que hace 3 años Petrovic conseguía nada más y nada menos que 62 puntos, concretamente en la penúltima final ganada por el Real Madrid, al que también felicitamos desde aquí por haber ganado la Recopa de Europa. Petrovic consiguió 62 puntos contra el Fonola Caserta en Atenas hace 3 años. Exactamente, contra el equipo de Caserta en una final épica por la cantidad de puntos y por lo que provocó esos 62 puntos de Dragan Petrovic. Bien, vamos con las 10 mejores jugadas de esta semana en la NBA, empezando por orden inverso de la 10 hasta la 1. Número 10. Blue Edwards, fíjense ustedes qué palmeo de espalda. La 9, John Battle, de los Cleveland Cavaliers, con ese tiro a la remanguille.
la número 8, Dennis Hobson, que el año pasado en Chicago lo pasó fatal, este año jugando a los Kings de Sacramento, canasta de 6, habría que decir, casi más que de 3, ¿no? Apoyado, eso sí, en la tabla. Aquí tenemos ese pase sensacional de Danny Ainge contra su antiguo equipo. Ahí está, y la canasta de Buck Williams en el encuentro que vamos a ver precisamente dentro de unos instantes. Jordan, como siempre, en una jugada de la firma que nos evita cualquier tipo de comentario después ese robo de balón de Scottie Pippen. La número 4 se llama Stacy Ogmon y es novato este año, proviene de la Universidad de Nevada Las Vegas. La 4, ahí está, Clyde Drexler, está teniendo una temporada realmente extraordinaria. La número 3, Isaiah Thomas, desde el suelo le da ese pase a Mark Aguirre, ahí está repetido, hasta desde el suelo es peligroso el señor Thomas. La número 2, increíble el enanito al que todos queremos tanto, Spurwell. Y la 1, atención a este hombre porque va a ser figura esencial en la retransmisión que vamos a efectuar dentro de unos instantes. Larry Bird consiguiendo esa canasta de 3 puntos que empataba el encuentro. Aquí tenemos algunas de las jugadas que se producen en los patios de las ciudades que después se transforman en estos mates en la NBA. Y en estos mates que allí en Estados Unidos llaman in your face, en tu cara. Es uno de los peores insultos baloncestísticos que pueden llegar a tener lugar. Ya anunciamos desde aquí que estas imágenes que estamos viendo forman parte de una película que se va a estrenar próximamente en Estados Unidos titulada White Can't Jump, es decir, los blancos no pueden saltar, y que es una historia un tanto en plan jocoso sobre aspectos del baloncesto universitario y profesional. No es tan épica como aquella famosa Hoosier que tanto dio que hablar, pero se pueden ver imágenes como estas que estamos viendo. Fantásticas canastas de las últimas semanas, enfrentamientos que están teniendo lugar en las últimas 4 semanas de competición, que van a decidir los puestos de los playoffs. Y atención a un dato muy significativo: si esto continúa así, es muy posible que los Lakers no consigan un puesto en los playoffs este año, Esteban. Es una circunstancia que habría que remontarnos a la década de los 70 para ver a unos Lakers fuera de los playoffs. Yo creo que tal vez no sea tan grave para un equipo que necesita una reconstrucción total. Bien, tenemos aquí un libro en el que se cuenta el mismo Larry Bird, la historia de su vida. Se llama Drive, el libro, ahí está. Y durante 14 semanas estuvo en la lista de discos más vendidos del periódico neoyorquino New York Times. En este libro, Bird habla de su pasado, tanto personal como baloncestístico. Se descubren muchas cosas que iremos viendo en el programa de hoy. Decir que a lo largo de los últimos 5 años, nunca Larry Bird ha sido la figura que verdaderamente destacase en lo que hemos ido ofreciendo aquí, pero hoy es la ocasión.